Son aproximadamente las 2 de la tarde y bueno, quiero que observen la cantidad de gente que hay aquí en la feria. Miren, esto está de locos. Vamos a ver qué conseguimos así, así que mira. Vamos a caminar a ver qué conseguimos. Hay muchísima, muchísima gente, amigos, amigos, amigos. Las mascarillas, amigos. Como se darán cuenta, mira, vamos a probar el famoso pepino, que yo no sabía que había pepino dulce. Fue en Lo Valledor y un suscriptor me dijo que lo probara porque es dulce, así que vamos a probarlo. Pero mira, lo estoy probando. Dije que lo iba a probar y lo voy a probar. Es dulcito. Bueno, me está diciendo el amigo que a esto le llaman el melón de invierno. Ahora sí entendí, porque sabe como a melón, entre melón y lechosa o papaya. Pero está muy rico, así que miren, se los recomiendo. Siempre hay que probar cosas diferentes, señores. Si hay algo que también consiguen en esta feria, señores, es ropa y muy, pero muy barata. Pero súper, súper, súper barata. Miren, miren toda la cantidad de ropa que hay aquí. Súper barata. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí en Estación Central hay negocios que venden las ropas por kilo, por si no lo sabías. Y ellos las compran por kilo y las venden así, así que entérate, entérate aquí en esta feria. Ropa por montón también. Thank you.
Dos italianos, señores. Vamos a pedir dos italianos. Mira, a este le echaron aguacate. Ahora le están echando, como le llaman aquí, palta. En Venezuela le decimos aguacate, pero es lo mismo. Amigo, a este no le había echado mucha mayo, ¿eh? Un toque nada más. Exactamente. Mira, esto se llama italiano. ¿Por qué le dicen italiano? Creo porque tiene las banderas de Italia, si no me equivoco, ¿cierto? Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, mi gente, vamos a probar este rico italiano de aquí, de la feria, que no nos puedan oír sin probarlo. Esto sí come, pero es que para eso venimos a la feria, amigo, a hacer mercado y a comer. ¿O no, amigo? Así nomás, pues. A pasarla bien. No se den tanta mala vida, amigo. Coman nomás, como dicen aquí. Es algo que se llama las fresas con crema, pero en Venezuela, bueno, nosotros en Venezuela le decimos fresa con crema, pero aquí le dicen frutilla con crema, aunque eso no lo venden aquí, eso nada más lo hacen aquí en este puesto de mis amigos. Así que vamos a probar y para que ustedes vean lo que se le llama la frutilla con crema. Así que miren, vamos a pedir una de copa, de esta de, ¿cuánto cuesta esta, amiga? 1500. Ok, ¿qué trae esto? Aparte, o sea, fresa y qué más. Trae el tiro de fresa, okay. Crema chantilly. ¿Esta es la crema chantilly? Sí. Trae los chips de chocolate, okay. Chips de colores y salsa de chocolate. Ok, así que vamos a... danos esta para probarla. Mira, están preparando. Miren, miren esta locura, amigo. Miren esto. Le van a poner las fresas. En las fresas. La frutilla, ¿qué le dicen frutilla? Pero esas son fresas. Miren cómo va. Muchos de los venezolanos que van a ver este video saben qué es esto y qué delicia es esta, porque cuando iban al Junquito o para la Colonia Tovar, esto lo venden mucho en la Colonia Tovar y en el Junquito. Así que no se te había olvidado, venezolano, déjame un comentario si has ido a la Colonia Tovar a probar esta delicia llamada fresas con crema. Miren esto. Miren esto. Uy, no, es que ya lo quiero probar. Ya lo quiero probar. Miren. Bueno, y miren esta delicia, amigo. Miren esta delicia. Fresas con crema, así que vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, mi gente, miren esta delicia. Así que no nos pudieron ir de la feria, por supuesto, sin probar las fresas con crema. Miren esto. Esto es crema chantilly. Abajo están las fresas, miren. Miren qué delicia. Made in Venezuela, por si a las moscas, ¿oyeron? Así que mi gente, así vamos a concluir el video del día de hoy. Esto está demasiado bueno. Venezolano, tú sabes qué es, tú sabes que, y si has probado esto, tú sabes lo que yo me estoy comiendo. Así que bueno, nada, mi gente, espero que este video les haya gustado. Amigos, no olvides suscribirse a mi canal. Me pueden seguir en las redes sociales, como en mi Instagram, como La Dior Bastida, en el Facebook, como La Dior Bastida, y aquí, por supuesto, en mi canal, o en tu canal, o en el canal de todos, como ustedes lo quieran llamar.